que estén muy bien y que estén pasando un día muy bonito. Yo soy Vanessa y pues como ustedes me estuvieron pidiendo bastante esos dibujos de princesas de la película de Ralph rompiendo en internet, pues ya hicimos a Rapunzel y ahora vamos a hacer a Ariel. Espero que les guste, que si les interesa se queden a ver el proceso y lo hagan y me manden sus fotos. Y pues vamos a empezar con este dibujo porque nos vamos a tardar, siempre les digo lo mismo. Pero pues ya saben que la práctica es lo que importa y también trabajar en el dibujo. Entonces vamos a empezar. Necesitamos obviamente un lápiz, el que ustedes tengan. Yo tengo este, una goma, un compás para hacer círculos. También necesitamos color blanco, rosa, naranja, beige, beige peach o un beige más clarito. También un tono de color piel y un café ombre o un café muy clarito que ustedes consigan. Aquí les dejo los números para que busquen algunos similares. También necesitamos azul ultramar, azul celeste, negro, café, gris expreso y ocre brulé. Es un café bastante rojizo y así se llama, ocre brulé, es 943. También necesitamos magenta, rojo escarlata para el cabello, también un rosa más clarito y también lila y un pincel. También pueden ocupar tantita agua y necesitamos también pintura en base agua color rojo, también color lila y color piel. También necesitamos un sketchbook para hacer, es un círculo del tamaño que ustedes más o menos calculen que pueden hacer el rostro. Después vamos a empezar a hacer la quijada y la parte de arriba hacia el cráneo. Vamos a tratar de hacer líneas rectas exteriores. Recuerden que siempre podemos ayudarnos con nuestra regla también, dibujar un poco de la nariz, el labio. Ella está como un poco de perfil, entonces necesitamos hacer el ojo más chiquito, como que van a hacerlo en una dirección que la cabeza esté mirando de un lado. Vamos a poner también el otro ojo y vamos a hacer algunos detalles como la oreja, también la ropa, el cuello, solamente que se vean algunas líneas. No vamos a detallar ahorita, primero vamos a rellenar. Vamos a hacer líneas y después rellenamos con el color. Vamos a poner el color piel en toda la piel, obviamente en la cabeza, en la parte de la barbilla, la nariz y también el cuello. Recuerden que esto lo hacemos sobre un sketch que aguante estas texturas de pintura. También pueden aplicar acuarela si ustedes quieren. Es lo mismo si no quieren utilizar el Prismacolor y también podemos intentarlo. Rellenamos el cabello de rojo y el vestido con el color lila. Ahora vamos a empezar con los ojos delineando y rellenando con un poco de color piel, durazno. Utilizamos el azul celeste y el ultramar para sus ojos súper azules y bonitos, así como los tiene la animación de la sirenita. Pero esta ocasión es la de Ralph, entonces se ve un poquito más realista, no tanto. Tiene ese efecto de animación aún así, pero está súper hermosa. Le vamos a poner sus ojos ultramar, también un poquito de negro para estas pestañas tan gigantes. Y vamos a empezar con la piel. Vamos a mezclar estos tipos de colores que vamos a utilizar: el color beige, el beige peach. También necesitamos el durazno, el ocre, también podemos aplicar en sus cejas un poco de rojo, ocre y también café para hacerle un poquito de sombra. Vamos a rellenar también aquí, también ponemos un poquito de rojo, rosa, durazno y vamos a tratar de darle ese tono como bastante cálido a la piel para que parezca una sirena súper bonita. También le ponemos sus pestañas una por una, tratando de que sean bastante largas y que sean parecidas a la foto. Vamos a poner también la parte de su nariz. Ponemos beige, también beige siena, rosita en la punta y dejamos algunas zonas de luz para que se vea más alta la nariz. También la sombra, no olviden ponerla con tantito beige y café y brown súper clarito. También ponemos el durazno y en las zonas altas donde va la quijada y todo eso, vamos a poner luz. En esta zona de los pómulos también, es como si le aplicaran maquillaje, amigos. Vamos a poner también las orejas y los labios con color magenta y tantito ocre brulé. También vamos a rellenar los labios de abajo y también ponemos un poco de café y tantito gris en los dientes para que no se vean súper blancos, como que tengan un poquito de sombra. Solamente tenemos que ir dando volumen y crear esas texturas súper bonitas en la piel, que se vea una piel jugosita y que tenga como brillo y sombras para que tengamos esas luces y esos colores que tienen las animaciones de Disney. Y creo que se acerca un poquito a lo que yo quería. Vamos a poner también sombra en esta parte y difuminamos súper bien con el color beige o el beige peach.
También pueden aplicar tantito blanco para difuminar más. Y vamos a hacer este aretito con los tonos de grises. El plateado también pueden utilizar, el negro, y le va a dar un poco de luz al arete. Vamos a hacer lo mismo con el cuello, los mismos tonos, y poner un poco de sombra con el brown siena y también con el brown clarito en la parte del cuello. Vamos a poner sombras y vamos a hacer el cabello también con los rojos, y también podemos utilizar ocre, también café y el negro para dar tantita profundidad en esta zona del cabellito. También hacemos los detalles del vestido, tiene perlitas y algunos detalles brillantes. Podemos utilizar lila para dar sombras y también rosita, blanco, no lo olviden. Y en las perlitas solamente necesitamos utilizar una gama de grises. Pueden utilizar un medio, uno más oscuro y también el negro, y darle profundidad a las perlitas, parecido al collar. Ya vieron que tenga como esos destellos de luz, pueden hacer algunas estrellitas y como esos brillos que destellan en la plata en esos accesorios. Vamos a hacer otras perlitas por aquí y ya saben, rellenar es lo más importante. También poner detalle con blanco y también darle sombra con los negros, los grises o plateados si ustedes tienen. Y ponemos también el otro parte del vestido. Vamos a rellenar también todo el cabello igual como le hicimos. Vamos a utilizar rosa, blanco. También pueden utilizar magenta porque tiene un toquecito como de magenta. También podemos utilizar café y negro. Vamos a peinar todo el cabello paso por paso y se va a ver súper bonita y se parece bastante a la animación de Ralph. Creo que todas las princesas están preciosas. Ustedes díganme cuál es su favorita y si quieren que hagamos mejor una imagen de la selfie para que salgan todas de una vez, o quieren una por una. Es que esta me la habían pedido muchísimo y se ve preciosa, me encanta Ariel. Al final pueden poner algunos detalles como estos deditos que tiene porque ella está súper sorprendida. Hacemos solamente sombras con luces, utilizamos los mismos tonos de la piel y agregamos blanco y creamos sus deditos, así como detalles, ya saben. Vamos a poner un poco de más luz en el cabello y listo. Solamente firmen su dibujo, no se los olvide, y creo que se ve bastante. Comentarios, ¿qué opinan? Si quieren que hagamos a todas las princesas o solamente quieren un dibujo donde vengan todas, díganme acá abajo, por favor. Ustedes saben que me ayudan muchísimo si se suscriben, comparten este video si les gustó, y pues píquenle a la campanita y suscríbanse si son nuevos. Aquí ya saben que van a aprender a dibujar conmigo. Los amo mucho, gracias por estar aquí conmigo siempre y comentarme. Son hermosos y de verdad que los amo con todo mi corazón. Pues vamos a hacer más dibujos de Disney, ya se viene Toy Story y pues ustedes ya saben que ustedes ya quieren todos los personajes nuevos. Y le mando un saludo a Stephanie Durán, Luis Duarte, Nelu, Kat, The Gaming, Daniela Gamer. Oh, son demasiados. Glory Painter, Tech Crack, Ariana, Megan, Yatrix, no, Daniela Gamer, ya la dije, ¿verdad? Y pues si quieren que los dibuje, también mándenme fotos a mis redes sociales. Aquí las dejo abajo en Instagram, Facebook, pero estoy más en Instagram, creo. Y pues ya voy a estar más...